Y ahora, queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras, estamos en Managua. Estamos en la Casa del Libro. Quiero inaugurar una sección que se llame Desde la Casa del Libro, para ver qué se lee, qué oferta hay dentro de la literatura nicaragüense y sus publicaciones. Esta vez quiero comentar que aquí existen los 28 libros que Rubén Darío publicó en vida. 28 libros. Poesía, cuento, novela. Aquí están. Y algunos de estos libros son ediciones facsimilares, o sea, de la original. Otra cosa importante es que están a 25 Córdoba, 30 Córdoba, 40 Córdoba, hasta 50 Córdoba. Muy barato. ¿Qué podría decirle? Hagan un homenaje a Rubén Darío este año y el otro. ¿Cómo? Teniendo en su casa la colección de libros de Rubén Darío. Los que hizo en vida, por lo menos están aquí. También hay libros que son sobre Rubén Darío, obra crítica sobre la cuentística y la poesía. Usted podría tener en su casa una biblioteca dariana. En cada hogar nicaragüense, una biblioteca dariana para homenajear al príncipe de las letras castellanas. En sus 150 años de nacimiento, que viene ahorita, el 18 de enero, y podría leer a Rubén Darío desde Los Raros, Otoñales, Epístolas y Poemas, las novelas de Melina, también El Oro de Mallorca, La Caravana Pasa, Castelar, creo que ya lo había mencionado, los 30 cuentos de Rubén Darío, los 57 cuentos después de Rubén Darío. En fin, aquí está la colección de cuentos de Rubén Darío. Son libros disponibles. Yo creo que al alcance del bolsillo. Como les dije, están baratos. La poesía de Rubén Darío, que está en la Casa del Libro, les puedo mencionar. Epístolas y Poemas. Está también un libro en dos volúmenes, que es España Contemporánea, las crónicas. Está el volumen 1 y el volumen 2. ¿Qué otros libros? Azul, Abrojos, Canto Épico a las Glorias de Chile, El Canto Errante, Canto a la Argentina y otros poemas, Prosas Profanas, Otoñales, Cantos de Vida y Esperanza, Poemas de Otoño y otros poemas. También hay poesía dispersa. Los cuentos de Rubén Darío, la novela El Oro de Mallorca, Melina y El Hombre de Oro. En fin, también recomiendo la biografía de Rubén Darío por el profesor Edelberto Torres. Aquí también está. Ese es un librote de más de 1000 páginas, pero que vale la pena leerlo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, querramos a Rubén Darío, leamos a Rubén Darío. Y aquí puede obtener en la Casa del Libro esta colección Rubén Dariana. Y ahora, queridos amigos y amigas de Así Nicaragua, estoy en Galería Simán. Aquí se está presentando una exposición de Efrén Medina, pintor nicaragüense destacado. Efrén viene desde 1969-70 haciendo su obra, trabajando permanentemente. Efrén, de los rostros sugestivos, de los ángeles, de las vírgenes, de las nicaraguapas. Hoy expone Efrén con Conanca, una coordinación entre Conanca y él. De la ganancia que tenga Efrén con la venta de los cuadros, donará el 30% a Conanca. Así que veamos esta exposición. Mm.
encuentro aquí con la presidenta de CONANCA, Amalia Frech, amiga personal también, conocida desde hace muchos años, con mucho cariño, mucho afecto para ella y toda su familia, también con miembros de la Junta Directiva de CONANCA y con el maestro Efraín Medina, que es el artista, uno de los mejores pintores de Nicaragua, como ustedes están, pueden apreciar esta belleza de estas pinturas, de que con su corazón especial, con su cariño, va a brindar pues el apoyo, aportando una gran parte de estos beneficios que se van a recibir con la venta de esta pintura a la organización de CONANCA. Estimado amigo, poeta, maestro, artista, no sé qué más decirle porque él también es colaborador de CONANCA. Mi amiga de la directiva, Emma Magrego, y todos los aquí presentes y miembros de CONANCA. Esta noche es una noche muy especial porque el maestro Efraín Medina está dándonos una galería de sus pinturas que sentiríamos arte con causa. El arte tiene una causa, y la causa es la vida de los niños con cáncer. Les agradezco y pasen a ver las obras. Que la hice con mucho cariño, con mucho amor, para esta causa que los artistas servimos, podemos servir más.